Ahí vamos. Okay, so let us start right here with the class. Today we are going to start unit number 2. Ahora comenzamos la unidad número 2, más interesante, right? Because we are going to start with the simple present, okay? Vamos a comenzar con el simple present. Y lo vamos a hacer de la forma más fácil y más sencilla que ustedes han visto, okay? Mucha gente dice, ay, el simple present, qué difícil. No, super easy, right? And you're going to see how you can make examples from real life. Okay, van a ver los ejemplos que ustedes pueden hacer de lo que ustedes hacen todos los días. Okay, that's what we're going to do. Right, just let me put here to my boss that I'm back in. De regreso. Okay, so let's start with the simple present here. Right. So we're going to work with simple present affirmatives and negative statements. Affirmative and negative statements, okay? So every time that I say affirmative, negative, right? That's what we're going to do for today. So we're going to start with unit number 2. These are the objectives of unit number 2. Estos son los objetivos que vamos a realizar, vamos a tratar de conseguir en la unidad número 2, right? José Antonio, can you read number 1? Sofía, number 2. Ruth Brito, number 3. And number 4, Mr. Paniagua. Léalo, no importa si se equivocan en la pronunciación, ¿ok? Describe my job position and the activities I that perform every day. Okay, number 2. A pattern die shooting and work. Describe partner's daily routine at work. Very good. Sophia, continue there. At parents question about their routine in you, I answer about my routine. Very good, thank you so much. And number 4? As partners question about someone else's daily routines and say what they do, don't. What they do or why they what they don't do, right? 2 things, right? Very well. So that's what we're going to work with right now, with daily routines, right? So we're going to start with this. We're going to brainstorm about job positions. What is a job position? For example, teacher, doctor, truck driver, supervisor. Those are job positions at your workplace. Right? And then you can say activities that you do there. Right? For example, in my workplace at Inglés Corporativo, we have different job positions, right? You can close it up. We have different job positions there, right? The first one is right here. We're going to put it English teacher, right? English teacher. That's one job position, English teacher. Another position that we have here is the coordinator, right? The one that I just wrote here, I just wrote my boss, okay, coordinator. And another job position is marketing specialist. Okay, marketing specialist. So we have 3 different positions in my job, right? In my workplace at Inglés Corporativo, right? 3 different job positions. Now, with these 3 job positions that we have, right? We can say 3 activities, right? That they do. 3 activities, right?
activities. For example, the English teacher, right, teaches the class. Right, teaches the class. That's what the English teacher does, right? Teaches the class. Now, what about the coordinator? The coordinator, right? Very simple. Supervises the teachers and everyone else, right? And the marketing specialist, what do you think a marketing specialist does here? They or he promotes the classes on social media, Facebook, Instagram, TikTok, any other media that you have out there, right? So what I'm doing here is that I'm putting here A, right? I'm connecting English teacher, teaches the class. Coordinator, right? If we have here, right? The coordinator, right, supervises the teachers. And the marketing specialist, right, as you can see here, promotes the class in social media. Do you understand what you're doing? ¿Se entiende lo que van a hacer? Yo les di mis ejemplos de mi trabajo. Esas son tres posiciones que hay en mi trabajo. Right? No todas las compañías tienen las mismas posiciones laborales. They have different. What about yours? Van a decir una posición y una cosa que hace esa persona. Escribamos en el chat nuestras respuestas. No veamos si puedo abrir el chat. Si puedo abrir el chat, veamos en el chat las respuestas. I don't see any answers yet. Accountant, taxes, okay. They do the taxes, good. They do the taxes. Massage, gives therapies, gives massages. Secretary, writing letters, answering the phone. Perfect, everyone. Good job, Sophia, Evelyn, Ruth. Engineer of system, makes software. Good. Business executive, what does the business executive do? Deputy boss, supervises. Rosa Wendy, and what does the business executive does? What does he do? Ejecutivo de negocios, no se escribe así. ¿Qué hace el ejecutivo de negocios? Ejecutivo de negocios, venta de inmuebles, recuperación de cartera y crédito a empresas. Okay, gives credits to companies. Mar business. Write it down. Designer, embroidery, design, graphic design. Maintenance, mechanic. Mm-hmm.
Human resources, assistant preparation of pay and payroll. Oof, a lot of things. Okay, perfect. So we have there our first things, right? We need to think, we're gonna use activities for daily routines. So we need to think a lot, right? We start with our daily routines, right? This is what we do every day. Look at the pictures. Okay, look at the pictures, right? With the pictures, we can see here, let me make them bigger. Can you see the pictures? Yes. Yes, okay, very well. So in the pictures, we see different routines that we do from the time that we wake up, right? And then we get up and then we take a shower, right? We just looked at here, right? Our activities, wake up, listen to me, get up, take a shower, get dressed, comb hair, have breakfast, go to work, have lunch, cook dinner, have dinner, watch TV, go to bed. These are like the most important activities that everyone here does every day, right? For example, I wake up at 7 a.m. Okay? I wake up at 7 a.m. I go to bed at midnight. I go to bed at midnight. Okay? I cook dinner. No, I don't cook dinner because I am teaching the class, so I cannot cook the dinner, right? I don't have dinner. I go to work at 6 p.m. I go to work at 6 p.m. So we give here, right, different activities. What about you? Do you do these activities? ¿Hacen esta actividad alguna? Yes? Okay, good. Yes. Now, I would like two people to help me, right? For the first, well, four people. Help me out, Ruth. Ruth, repeat after me. Wake up. Wake up. Okay. Todos los demás debemos de estar repitiendo con nuestro micrófono apagado, si no, no vamos a aprender. Okay. Wake up. Wake up. Get up. Get up. Take a shower. Take a shower. Thank you. Jennifer Lisette. Get dressed. Get dressed. Come here. Come here. Have breakfast. Have breakfast. Very good. Mendez Mejia. Go to work. Go to work. Have lunch. Have lunch. Cook dinner. Cook dinner. Thank you very much. And let's see, Antonio, have dinner. Have dinner. Watch TV. Watch TV. Go to bed. Go to bed. There we are. That's the pronunciation for the most basic daily routines that we can have, right, for every day, right? Now, estas, no nos olvidemos de esto, okay? Tomen una captura de pantalla, right? If you can, I think I can take a picture, pero las mías quedan mal. Oh no, it's good. There you are, daily routines, right? And I see two people. Recuérdese de los minutitos, Edwin. Yo no le puedo decir si sí o si no. No sé, se me olvidó decirles eso el primer día de clases, disculpen. Yo no doy permisos, fíjense. Si faltan a clases, o sea, por decir algo, Evelyn me dice, mire, yo hoy no voy a faltar, hoy voy a faltar a clase. Entonces, yo no le puedo decir, ah, vaya, está bien, o no, no está bien, porque no tenemos, como profesores de INSAFOR, no tenemos la facultad económica, no, la facultad laboral
¿verdad? De decirles a ustedes, ok, no falten, ok, no falten, porque eso ya sería darles permiso. Entonces, cuando ustedes me mandan mensajitos, solamente les puedo decir que traten de conectarse, porque es mi ¿cómo se dice? Parte de mis funciones, decirle, trate de contestar, mire, es que se murió mi chuchito, trate de conectarse, ¿ok? Eso es lo que debemos decir. Entonces, en dado caso yo no les contesto sus mensajitos, aparte que me los envían como a la 1 de la madrugada, y me despiertan, no voy a decir quién, pero me los envían a la madrugada, entonces, no les puedo decir si no está bien o está mal, ¿ok? No es que sea mal educada, sino que no puedo, no tengo que decirles, ¿verdad? Aparte de eso, let's continue. Now, do you understand the daily routines? ¿Entienden las daily routines? Sí, Carlos Lino, ¿cuál es su pregunta? What does it mean, get dressed in español? Get dressed. Miren la picture que están haciendo en la imagen. Get dressed. What is she doing in the picture? What is she doing? ¿Es como vestirse o probarse? Exactly. Una ropa. Yes, vestirse. She's getting dressed. Exactly. What you do after you take a shower, you get dressed. Right? So you can look pretty nice for your work. Right? So okay, thank you. Get dressed. You're welcome. Uh-huh. The others? Pictures, entendemos. ¿Qué significa cada una de estas daily routines? Hay muchísimas más. Okay. Tratemos de ver la imagen. Wake up. Like, oh, you wake up and you see, okay, what's up? I have like 5 WhatsApp messages. Okay. But then you go back to sleep. Right? Get up is that you leave your bed. Right? You're not in your bed anymore. Right? Now, we're going to continue here. Right? With next here. Right? Porque está dos veces. No entiende por qué está dos veces. Okay. Oh, we're going to start with simple present. Ahora, para el simple present, hay unos que tal vez ya han recibido ese tipo de clase antes. Muy bien, me van a ayudar con los ejemplos, right? Pero me gustaría que no anoten nada. Pongan atención. Después, si quieren, yo les envío la PowerPoint, por mí no hay problema. Quédense con la PowerPoint, pero pongan atención, ¿ok? Ahí escriben después. La pantalla que hay en blanco, ahí se las envío también. No hay problema por mí, pero pongan atención. Y si tienen preguntas, yo voy a ir pausando, les voy a ir preguntando si entendieron y si no, repetimos, ¿ok? Pero si lo veo que está ahí, ahí viendo su teléfono y no está poniendo atención, no lo voy a repetir. So, let's start, right? Let's continue. Now we're going to use the simple present tense. The simple present tense is what we use for daily routines. Actually, it has like 4 different meanings. Daily routines, repeated actions, right? It has things that are always true and things that are true in the present. Tiene 4 significados, okay? O 4 usos. That's what we're going to say. Simple present. It has 4 different uses. We use the simple present to describe, right? To describe. Number 1, daily routines or habits, okay? Rutinas diarias o hábitos, daily routines or habits. I wake up at 7 a.m. Right? This is my daily routine. Number 2, I'm going to use it for a repeated action. Right. Repeated action. Aha. I teach English every day.
right? So I have my repeated action here every day. My routine, right? I do this at 7 a.m. Right? I have a schedule. At 7 a.m. I have my habit, right? Then we go here, number three, right? Oof. Things that are true in the present, right? Situaciones que son ciertas o son verdaderas en el presente, right? Yo les estoy dando mis ejemplos, okay? Con base en mí, en yo, no, en mí, right? I work at Inglés Corporativo. Is this true? Yes. Is this the present? Yes. Right? Now we go here, right? Number four, right? Things that are always true. Facts. Okay. Here we have evidence, scientific evidence of the thing. For example, when you put water in the kitchen, right? You put water to make coffee, right? The water boils, right? So we're gonna say water boils at 100 degrees. El agua hierve a los 100 grados, right? Water boils at 100 degrees. Eso es cierto. ¿Por qué? Se ha comprobado científicamente, right? So, another thing that is proof, the sun sets on the west. In? The sun sets on the west. Es algo que es cierto también, right? It's true. This is true. Right? This is true. And this is things that are true for me in the present. Ahora, estos son los usos del simple present, right? We use the simple present to describe each of these actions. Esos solamente son los usos. Quiere decir, no, debemos saber, muchas veces nos aprendemos reglas o nos aprendemos estructuras gramaticales solo por aprendérnosla. Tenemos que saber en qué momento las vamos a utilizar. ¿Okay? Por ejemplo, si digo, oh, ¿qué hago a las 8? That's a repeated action. ¿Okay? Y muchas veces las repeated actions y las daily routines son bien similares. ¿Ok? Bien similares. Bueno, vamos a utilizar unas palabritas para medio distinguirlas. ¿Ok? Pero todo está dentro del simple present. ¿Qué hacen a las 8? What do you do at 8 p.m.? Yes, Mr. Lino? Start to work. ¿Ah? I start to work at the 8. At 8 a.m.? Okay, miren acá. I start to work at 8 a.m. Él comienza a trabajar a las 8. Ni modo, le toca. Right? Hay que trabajar, si no, no hay clases de inglés. Right? I start to work at 8 a.m. Esa es una rutina. Y es algo que repite. Right? Si yo les digo, I start to work at 8 a.m. every day, right? Ya lo puedo considerar como una rutina y una acción repetida. Right. ¿Entendemos los usos que le vamos a dar al present simple o simple present? No lo vamos a utilizar para describir cosas del pasado. No lo vamos a utilizar para describir cosas que nos están pasando en este momento, así como cosas continuas. No, 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 no. No lo vamos a utilizar para cosas... ¿Qué? ¿Qué? What?
que a veces hacemos en el pasado y no han terminado. No. We're going to use it for these things. Right? ¿Entendemos aquí? Estas cuatro, falta una. Asumo su total silencio como un sí. Right. Una pregunta. Significa que las daily routines prácticamente son todos los días. Y las repeat action puede ser ahora sí, mañana no, o esta semana sí, la siguiente semana otra vez. Yes, sir, yes. For example, I can say my mom goes to the church every Sunday. Right? Mi mamá va a misa todos los domingos. That's a repeated action. Es una acción que se repite. ¿Cuándo se repite? Todos los domingos. Right? Every Sunday. Puedo decir, oh, I take driving lessons on Mondays. Tomo clases de manejo los lunes. Por eso nunca aprendo, porque solo un día a la semana. Right? I take driving lessons on Mondays. Entonces, la repeated action no es necesariamente todos los días. Las rutinas, ¿qué pasa con las rutinas? Es algo que hacemos continuo. Casi no lo cambiamos. Más si trabajamos de lunes a viernes en una oficina, casi no cambiamos nuestra rutina diaria. Right? Esa sería la diferencia. Muchas gracias, señor Lino. Then we have the last one here. Right? It's going to be for activities in the future. Silvia, pero estamos hablando del simple present. Yes, I know. Pero también lo podemos utilizar para cosas que pasen en el futuro. ¿Cómo? How? How can we use it? We're going to use simple present for things that happen in the future, right? When those things are programmed or are scheduled. For example, do you remember Citrans in the past? You know, I Citrans, ¿verdad? Do you remember Citrans? So you can say the first Citrans bus departs at what? Y salía a las 5, ¿verdad? El primero. I think it was at 5. Yes? Right? Supongamos que Citrans ahorita está vigente, ¿ok? Citrans bus departs at 4 a.m. tomorrow. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo acá? Voy a utilizar el simple present to describe activities in the future. But we have a schedule. Okay. Tenemos un horario, tenemos un calendario, tenemos una hora específica en la que se va a realizar. Acá entendemos usualmente cuando tenemos clases programadas, okay. Cuando tenemos viajes. Si usted se va a ir para Estados Unidos y dice, Rosa Wendy leaves the airport at 8 p.m. A las 8 se va a ir, ahí se va el avión, right? ¿Por qué? Porque ya hay un horario. Aunque estemos hablando de Rosa Wendy ahorita, oh, Rosa Wendy leaves the country tomorrow at 8 p.m. Porque ya está algo que está establecido. And that will be activities in the future. No vamos a utilizar el simple present para el futuro para cosas que sean probables o posibilidades. No, lo vamos a utilizar para cosas que ya estén establecidas. Concerts, ¿ok? Concerts. Football games, right? The trains, aquí no hay trenes, o hay trenes, no. Buses, in the airport, right? In the bus station, right? En los que usan las terminales, ya saben, va a la terminal, ¿a qué hora se burbuja? A las 5, vámonos. Llego a las 5 y 5 y a la ríe, right? Because the bus departs at 5 p.m., right? So, do we understand the uses of the simple present? ¿Entendemos los usos del simple present? Estos son solo los usos. Ya les voy a enseñar cómo se escribe. ¿Sí? ¿No? Yes.
Yes, okay. Permítanme quitar ese color. Okay. So, the structure of the simple present. Structure. For the structure of the simple present, right, we are going to use again, right, the same, how can we say this? The same object pronouns, okay? The same subject pronouns. Evelyn, can you tell me what are the subject pronouns that we use? ¿Cuáles son los sujetos que utilizamos? I. I, ajá. He. He. She. She. You. You. We. We. They. They. Okay. I'm missing one. It. Very good. Thank you so much. Right. So this is what we're going to do. We're going to use the structure as we did with the verb be, right? ¿Se recuerdan del verbo to be? Vamos a utilizar la misma estructura. Miren qué bonito. Subject plus verb plus complement. Sujeto, verbo, complemento. Okay? Subject, verb, complement. Y mi puntito aquí al final para que me salgan bien los ejercicios en la plataforma. Subject, verb, complement, right? We have three things that are very important. Oh, there is a doggy out there. So cute. Now, those are the three things that we need to remember, right? To make our sentences. Now, we need to divide this subject, verb, complement, right? We need to divide them into plurals and singulars, okay? So what do we have with the... What are the singulars here? What are singulars? We said that previously. ¿Cuáles son los singulares? He, she. He, she, it. Thank you so much. He, she, it. Muy bien. So we're gonna put it here, right? And we're gonna put here singulars. Right? This is what they are. Singulars. Perfect. Una right? Pregunta. Yes? El sujeto I no entra en singular. Yes? Absolutely. Absolutely. It is. Okay? And what are plurals? ¿Cuáles son los plurales? ¿Cuáles son los plurales? You, we, you, we, they. They. Exactly. You, we, and they. So here we're going to put plurals, right? Plurals and singulars. So now that we have divided the two categories right there, right? Remember, we are with affirmative statements right now. Affirmatives. We have the subjects. Now, with the verb, right? ¿Quién se sabe un verbo en inglés? A ver. Read. What? Read. Read. Yes, I like that one. Yeah. Okay. With read, right? Vamos a trabajar acá con read. Look at what we're gonna do, right? I read, vamos a ponerle minúscula, I read, what do I read? I have a lot of books here. So I read my book, my favorite book in the morning, right? In the morning, I read my favorite book in the morning. I have my sentence, right? Then we can use the same for he, she, it, okay?
Do we have the same? I read my favorite book in the morning. And you read your favorite food, your favorite book in the morning. We read our favorite book. They read your favorite book, right? Now, here, right? Let's put it simple, right? We're gonna put this, a book, para no confundirnos con los posesivos, okay? Vamos a enfocarnos en el uso del simple present. Okay. Now, we are going to use here, I read, he, she read, you, we, they read, okay? However, when we have the third person singular, we are going to have a small change in the verb, okay? Cuando tenemos la tercera persona del singular, he, she, and it, we are going to abrácelo, por eso está ahí, porque está contento, abrácelo, ya va a ver que ya se va a quitar. Aprender inglés. He wants to learn English. He learns English. Exactly. So we're going to go ahead here, right, and make the changes, right, that we need, right? Give me a moment. We need to put here the rule of S. Tenemos la regla de la S, right? The rule of S, and that's very important for these three, right? Are they singulars? Yes, they are, right? Aún si utilizamos you, right? You, José Antonio, you. That's singular. ¿Se recuerdan que les dije que habían dos tipos de you? You singular and you plural, right? So we have here, I, he, she, it. Aquí podemos poner you también, right? You, a singular, right? You read a book in the morning. But here, we're going to make the change. Aquí hacemos nuestro cambio. Reads. He reads a book in the morning. She reads a book in the morning. It reads a book in the morning. Right? Acuérdense, este it es para animales o para bebés o para cosas, right? So, we have here the change of the verb, right? For the third person singular. Si tenemos esos tres sujetos, okay, vamos a hacer el cambio del verbo. Ahora, si yo tengo he, lo puedo cambiar por William, José, Elmer, Juan Carlos, the teacher, the engineer, the architect. Lo puedo cambiar. Siempre y cuando sea él, masculino y uno. Okay. She, Gabriela, Jennifer, Catherine, the doctor, the nurse, the teacher. Siempre que sea femenino y que sea uno. Okay. She. Se puede decir, Jennifer reads a book in the morning. Johara reads a book in the morning. Guadalupe reads a book in the morning. Right? Puedo decir y puedo utilizar estos sujetos, estos subject pronouns, o puedo cambiarlo por un nombre completo. Okay. ¿Entendemos esa parte? ¿Sí? Yes. ¿No? Permítame, voy a guardar esa información para que no se me pierda. There we are, right? So, Christian, yes. ¿Por qué le agregamos una S a los singulares? Porque así es la regla. Así es, ni modo. Ya le voy a enseñar cómo se hacen los cambios, ¿ok? Pero esa es una regla. Solamente se debe seguir tal cual. Ah, ok. Yes. Ok. Good question, Christian. Right? Now, we have here our affirmatives. Todas estas son afirmativas. ¿Se recuerdan que les dije? Affirmatives, right? Affirmative.
affirmative sentences with the present. We're gonna put them here, right? Affirmative sentences. Now we are going to make the negative sentences. Dime si no estamos entendiendo, porfa, para que paremos y hagan preguntas. With the negative sentences, I'm gonna go ahead and take the same subject verb complement, right? I'll put it here, right? Voy a agarrar el mismo sujeto verbo complemento, right? But instead of this, I'm going to use before the verb two auxiliaries. Voy a utilizar dos auxiliares. I'm gonna use do, or I'm going to use does plus not, plus the verb, okay? Los voy a poner a la par para que veamos los cambios, right? Si se fijan, solamente hemos agregado. Para ser negativas, no nos vamos a complicar. En la primera tenemos sujeto, verbo, complemento. En la segunda, sujeto, auxiliar, not, verbo, complemento. Entonces solo metemos algo, en vez de cambiar todo, ya tenemos la negativa, ponemos algo en medio, right? That's all we do. That's all we do. Ahora me dice Silvia, pero ¿qué es doing does? Right? Son auxiliares. También doing does son verbos, funcionan como verbos ellos solitos, pero para el simple present, we're gonna use them as auxiliaries, okay? So what are we gonna do? Right? Four, look at this, do. Necesito que me presten atención aquí en esta parte, right? For do, I'm gonna use it with I, you, we, and they. Voy a utilizar do con I, you, we, and they. I'm going to use does with he, she, it, okay? Tengo que estar pendiente que siempre voy a respetar, right, el uso de do y el uso de does, right? Si yo veo que mi oración tiene de sujeto I, you, we, or they, utilizo do. Si yo veo que mi oración tiene como sujeto does, utilizo, he, she, it, utilizo does. ¿Entendemos esa parte? Yes. Ajá. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta acerca de esto? Sí, una pregunta. ¿Qué sucede en el caso del you cuando es en plural? Muy buena pregunta. Excelente. Siempre voy a utilizar tú. Aunque sea plural o singular tú, en este caso no nos vamos a basar por ser singulares o plurales, sino exactamente por eso. Si es tú, si es I, you, we, they, use tú. Ya sea plural o singular, porque I es singular. Ya lo dijo Mr. Paniagua. I es singular. You funciona como ambos, pero siempre utilizamos tú. Right? ¿Entendemos hasta ahí? Ok, thank you. Yes, thank you, Mr. Lino. Muy buena pregunta. Así debemos preguntar rapidito para no quedarnos con las dudas. Ahora, miren, yo no es que sea la gana, ¿verdad? Pero eso es bien simple. Miren, solamente vamos a agarrar aquí. Ahí ya tenemos subject verb complement. Miren lo que voy a hacer. Copio, tan, tan, tan. Vamos a pegar nuestros sujetos. Los pegamos acá. Right? Subject verb complement. Right? Ahora debemos utilizar do and does. Si yo tengo, I read a book in the morning, right? My sentence is going to be, right? ¿Cuál auxiliar debo utilizar, Christian? I read a book in the morning, do, okay? So, I don't or do not, right? Read a book in the morning. Porque no puedo, no me queda tiempo. Right? I do not
read a book in the morning, right? Do not plus read plus the complement, right? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. ¿Cómo sería con he, she, and it? Y aquí sí debemos prestar atención. Veamos, tengo lo mismo, right? Sorry. ¿Qué le pasó aquí? Vamos a escribirlo de nuevo. Do not read a book in the morning. Right. Miren lo que vamos a hacer. Para he, she, and it, vamos a utilizar does. ¿Verdad? Does not. ¿Qué va a pasar acá? Pongan mi atención. Right. La oración que tenemos es en positivo. Reads a book in the morning. Lo vamos a hacer negativo. Vamos a utilizar does not y nuestro verbo que llevaba S en negativo ya no la va a llevar. Se la quitamos. Vamos a dejar el verbo tal así como lo conocemos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya el auxiliar ya está conjugado con la regla de la S. Porque do y do es el verbo, does es el verbo conjugado con la regla de la S. Entonces, no lo necesitamos hacer dos veces. Right? He does not read a book in the morning. Si le agregamos S a reads, está incorrecto. ¿Se entiende esa parte? ¿Entendemos hasta ahí? Yes. 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 Okay. Perfecto. Y al final, para los últimos tres, es la misma conjugación para I y you en singular. Right, porque utilizamos do. Right? There we are. Right? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿De los negativos? Pregunten, por favor. ¿Pueden usarse contracciones para decir el do? Not en el negativo. ¿Y cómo serían las contracciones? Para hacer las contracciones. Sí, las contractions, ¿cómo serían? En el caso de las negativas. Qué fácil. Bien, bien fácil. Es que aquí no se complique. A ver, solo vamos a poner aquí, miren. Do not equals don't. Don't. Does not equals doesn't. Doesn't. Estas son nuestras contracted forms. Okay, we're gonna make it smaller, 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 right? Contracted. Right? Y en el caso de esas contractions, también este es la misma regla de la del simple present. Yes. Solamente estamos haciendo lo contractado en vez de decir I do not read a book in the morning. I say, I don't read a book in the morning. I make it smaller. Las contractions, y eso sí, muchos tienen una diferencia entre formal e informal. Recuérdense, contractions are informal. Pero eso no quiere decir que sean malas, ¿ok? Sino que son informales porque las usamos todos los días con quien nosotros querramos. Las formas largas, como tenemos acá, como estamos aprendiendo un segundo idioma, tenemos que saber cómo se escribe. Y como estamos aprendiendo inglés para el trabajo, right, tenemos que aprender a escribir de una forma formal, valga la redundancia. Pero en la calle vamos a utilizar don't, doesn't, right, porque estamos hablando de una forma regular, habitual. Right. Thank you so much, Mr. Lino, for your comments and questions. ¿Alguien más? ¿No hay preguntas? ¿Seguro que no hay preguntas? Okay.
before we continue, right? Antes que continuemos, ya esta pantallita se guardó. Creo que esta pantallita la puedo enviar, déjeme ver. Un segundito. Un momento. Miren si les acaba de caer la pantallita de la clase. Yes. Yes. Okay, very good. Yes. Excellent, excellent. Yes. Okay, now voy a pasar la asistencia y luego continuamos, ¿verdad? Con la explicación. Ya ustedes ya me van a dar sus ejemplos. Un segundo para pasar asistencia, por favor. Okay, here we are. Cristian Alexander Méndez Mejía. I am here. Edwin Ernesto Luna Valladares. I am here, ya volví. Ya volvió, gracias a Dios. Elmer Alexander Recino Serrano. Presente. Elmer. Presente. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. Presente. Gabriela Abigail Alemán Romero. I'm here. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Presente. Jennifer Lizette Aquino Rosa. I am here. José Antonio Hernández Hernández. I'm here. Juan Carlos Lino Villacorta. Present. Catherine Yohara Hernández Hernández. Present. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. Present. Rosa Wendy Portillo Peña. Present. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Present. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. William Alexander Paniagua. I'm here. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. I am here. Jenny, Yanira Guadalupe Teche. Okay. Now we have the attendance, right? Sorry, no puedo ver. Okay. Gracias, señorita Teche. Okay. Perfect. So we have right now the examples of simple present. Esa es la regla que vamos a utilizar. Okay? We're going to use the rule here. And it, as you can see here in the rule, como ustedes pueden ver, ¿cuáles son los subject pronouns que yo tengo acá? Solo tengo tres. He, she, it. Entonces, esta regla aplica solamente para estos tres. No para I, you, we, they. No, eso lo dejamos. Con eso no hay cambios. ¿Ok? But we have changes with this. Right? Now, to the majority of the verbs, with most verbs, we only add S. Para la mayoría de verbos, solo ve, le agregamos S. That's it. No nos complicamos. Agreguémosle S. Right? Pero hay ciertas reglas que debemos recordar. Okay?
Estas reglas se basan con la forma en la que se escribe el verbo. Usualmente, bueno, no usualmente, we have to always, always pay attention to the end of the words. Vamos a prestar atención a cómo finaliza el verbo. Okay? Aquí están las reglas esenciales. Okay? You are going to add es, not is, es, to the verbs that end in ch, sh, double s, o, right, x, you add es. Okay? A estos verbos y a todos los que terminan igual que ellos, les vamos a agregar es. ¿Ok? Es. Esa es la regla. ¿Por qué? Porque así se debe hacer. Right? Simple. Now, what do we have next? We have verbs, right? Aquellos verbos que terminan con y, verbs that end in y, right? But before them, they have a consonant, right? Consonant plus y. They change the I before adding ES. Okay? We have studies English. Y eso que ya me confundí, van a decir ustedes qué peligroso. No. Veamos acá el ejemplo. Look at my computer. Okay? Para esta regla de aquí de studies. Okay? Tenemos el verbo carry. Carry. ¿Qué significa carry? For example, I carry my books every day. I carry my baby. I carry. ¿Qué significa carry? Cargar. Cargar, exacto. Muy bien. So we have carry. Carry, we have consonant R plus Y, right? Carry. So what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer con esto? Right? It's going to be very simple. Okay. Pero voy a poner acá, no corresponde a esta regla, okay? Corresponde a esta, pero aquí no hay espacio. So what do we do? What we're going to do with carry is that we are going to delete the Y. Tan, tan, tan. We delete it. We don't want it. Bye bye, right? We don't want the Y. So we only have left car. Ok, pero car no me dice nada y le tengo que agregar la S todavía. So, instead of Y, we're going to use I. Right? Plus ES. La Y se va a sustituir por I, right? Y latina, I, más ES. So, at the end, my verb is going to be carries. Pronunciation, carry. Pronunciation, carries. We pronounce yes. Vamos a pronunciar la, todos aquellos verbos que terminen en S. Vamos a pronunciar esos finales, ¿ok? Si no, no les van a dar trabajo como a mí la primera vez que fue a pedir trabajo y como no pronunciaba los finales de las palabras, me dijeron, no, ahí venga después. Right? Carries. So we're gonna go ahead and make these changes. Esto le pasó a study. ¿Cómo escribe study? D-Y, right? We delete the Y and we add IES. Okay? Pero tienen que prestar atención con este verbo. Miren este verbo. No vamos a cambiar play. Tengo play aquí. Right? ¿Por qué no ponemos players? ¿Por qué no, Silvia? ¿Por qué creen que no? ¿Por qué es play? Y no players. Vocales. Porque tiene una vocal, exacto. No es consonante. Right? The vowels in English are A, E, I, O, U. Las mismas vocales en español son las vocales de inglés. Qué suerte, ¿verdad? They are the same vowels. Okay? So, si tienen una vocal más Y, solo agreguen la S. No se vayan a complicar. Place, pays, buys, right? Miren,
vocal Y, vocal Y. Right? No me vayan a ir a hacer así. Pays. No, 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 no. Right? Pays. ¿Entendemos esas últimas dos reglas que son las más difíciles? Le hago así las más difíciles porque sé que la mayoría aquí ya las entendió. Estoy casi que segura. Si no, es momento de preguntar. ¿No hay preguntas? Ok. So what are you going to do right now? ¿Ya tomaron captura de esto? Tomen capturas, por favor. It's important. ¿Ya les tomaron captura? Yes. Thank you so much. So let us continue. Vamos a continuar entonces. We're going to stop sharing that. Right. And we are going to go to working groups. Okay. Vamos a ir a trabajar en equipos. We have here, we have here. So what are you going to do? Con base en lo que han aprendido, right? But based on what we have seen right now, you're going to go to working groups, right? Groups of three. In your group, you are going to make examples for all the pronouns. Okay, van a ir a hacer ejemplos de los pronouns. Affirmatives and negatives, okay? Afirmativos y negativos. Now, ¿cuál va a ser el challenge acá? Right? Ya les voy a mostrar mi challenge para ustedes. Porque no se van a ir así tan fácil. Okay? Aquí vamos a ir a aprender un poquito más todos y cada uno. Right? Just give me one moment. Vamos a abrir aquí el libro. Dun, dun, dun. Aquí está. Mi libro. Permítanme un segundito, chicos. Ya les voy a mostrar acá. Okay, so I'm going to give you verbs. Le voy a dar sus verbos para trabajar. Entonces vamos a hacer primero los equipos, okay? Y luego nos vamos a ir a trabajar. Todos los equipos van a tener verbos distintos, okay? Cuatro personas en un equipo son muchas, ¿verdad? No trabajan. Dos o tres, okay? Ahora. Pongamos atención. Les voy a dar tres a cuatro verbos a cada uno. A cada equipo, ustedes los utilizan y van a investigar también. Recuerden, es inglés para el trabajo. También ustedes tienen que ir a investigar un poquito de sus verbos que van a ir a utilizar. En el chat. Un segundito. El primer equipo que tenemos aquí es el equipo de Cristian, Jennifer y Yanira. Escuchen. Cristian, Jennifer y Yanira. Ustedes tienen los verbos eat, drink, read and write. Esos son los verbos para sus ejemplos. Con esos verbos quiero los ejemplos. Eat, drink, read, and write. Ustedes van a investigar qué significa. Ese es el chiste. Esa es la emoción ahorita.
Group number two, Gabriela Abigail, Catherine Yohara, y Ramon Antonio, you are going to have watch, call, take, and give. Four verbs. Group number three, Jennifer, Juan Carlos Lino, and William Alexander Paniagua, you are going to have buy, open, listen, and go. That will be for Jennifer Abigail, Juan Carlos, and William. Group number four, Edwin, Elmer, Rosa. Edwin, Elmer, and Rosa. You are going to have ask, play, study, and repair. Group number five is only Evelyn and Sofia, Carolina. Okay. Evelyn and Sofia, you're going to have drive, dance, teach, and visit. Evelyn and Sofia, drive, dance, teach, and visit. Les estoy poniendo en el chat, espero que los haya apuntado. I hope you're writing your examples, your verbs. And group number six is Jennifer Arriola and Jose Antonio. Okay, you're gonna have travel, wear, pay, and sleep. Right? With those verbs, you are going to make your examples. Affirmatives and negatives. Okay? Quiere decir que no vamos a estar escribiendo los mismos ejemplos. Tenemos verbos para ir a trabajar. Right? ¿Alguna pregunta de lo que van a hacer? ¿No? Solamente afirmativo y negativo. Sí, solamente eso. ¿Cuántos de cada uno o uno de cada uno? ¿Tienen cuántos subject pronouns? I, you, we, they, he, she, it. Ok. Vamos a trabajar. Ya me dijeron que aprendieron que no tienen preguntas. Quiero ver si es cierto. Don't forget the rule of S. No se olviden de la regla de la S. Right? No, yo voy a estar pendiente en todos los grupos, voy a ir pasando, pero esta vez no lo voy a interrumpir. Vamos a ver cuáles son sus ejemplos. No importa si se equivoquen, traten de escribir sus propios ejemplos. ¿Ok? Les puedo ayudar con otras palabras, pero no los verbos. Los verbos los investigan ustedes y no se los pueden. Let's go. Vámonos. Vámonos. Ya nos fuimos. Let's go. Fuímonos. Teacher. Yes. Yo vi que había dicho los nombres de los grupos que iban a quedar. Jennifer, Kristen y Yanira, sí. Yanira ahorita no puede hablar, ella va a estar escuchando. Usted va a trabajar con Jennifer. Hay otra Jennifer. Perdón. Hay tres Jennifer. Sí, hay como tres. Ah, pues yo me confundí. Ah, ok.
Bueno, primero los significados de cada. Eat, drink, read, write. Eat es comer, drink. Bebida. Tomar, ajá, read es leer y write es escribir. ¿Qué habíamos hecho? Wash. You watch TV. You watch TV. O podríamos usar she para usar la regla de la S. Pues los podemos usar en los otros verbos. Oh, vaya. She watched TV tonight. A movie. Ajá. Puede ser a movie. She watched TV, the movie, every day. Yo había puesto una de este que dice their watches, o sea. Ah, también ese está bien. Ah, pues, who do we use the rule of S with? They watches? Watches. Mommy. The verb? ¿Con qué utilizamos la regla de la S, Ramón? Ah. Watch. En esa era ES. ¿Con quién? Dígame, repítame su oración. They watches ocean. They watches. Sí. Ajá. Ahora, vámonos a las notas. Pónganme en la pantalla las notas que tienen. Voy. Ajá. Solo con la tercera persona. No le diga. Tiene que aprender a identificar. Ok. Aquí tenemos, mire, para la regla de la S solo hay tres sujetos. He, she, it. Mm. Los demás no. No los usamos. No. Ok. Entonces, they watches es incorrecto. Puede ser. Okay. He watches the ocean. He watches. Ah, pero de ahí no, porque de ahí no está acá. Utilicen esta información. No traten de hacerlo todo a memoria. Utilicen las notas. Por eso tienen las notas a la mano. ¿Ok? Ok. Utilicen las notas. Y ayuden entre sí, pero no se den las respuestas. Traten de ahí como indagar ahí. Mire, ¿y vos qué crees? ¿Yo qué creo? ¿Verdad? Para ir sacando las respuestas. ¿Ya puedes? Sigan trabajando. See you in a moment. Entonces, she watched TV in the movie. Ahí sí sería es el final. Sí, ya lo puse. She watched TV tonight, todas las noches. Pero sería she watch TV o a TV. No, TV. She watch TV. She watch TV. Tonight. Every night. O tonight. No sé. Yo creo que tonight. Ella mira televisión esta noche. O todas las noches. Ah, pues every night. Podríamos poner every night. Uh-huh. Every night. Podríamos, el otro podría ser. Pues give. Nos falta call. Ah, call. He called. The podemos ball? Poner. Quiero ver. Podríamos. Él le llama a su jefe. He told the boss. Él. He. Okay. He calls. Entonces sería he called her boss, ¿verdad? Él le llama a su jefe. Usando el her, el his. His call. Que como es él,
llama a su jefe. Hay que utilizar el posesivo. Espera. Él le llama a su jefe. He called her, he called his boss, creo que tiene que ser. He calls. Le llama. Porque usted quiere utilizar el boss. Sería he called his boss. His boss, ajá. Espera, me lo voy a notar. Oh, no sé. Espera, me lo voy a decir. Él llama a su jefe. Ajá. Ajá, se tendría que usar el possessive object. He called. Pero ahí ya está, ¿y qué quiere? He called his boss. ¿O cómo? No, sí, solo que yo le decía que no estaba utilizando el possessive object. Pero como me lo dice ahora. Dígamela usted, yo le entiendo. Pero his es el possessive. Ajá, he called his boss. Presento aquí, permítanme para que vea. Aquí está. Uh-huh. El possessive adjective, his. Está bien, ¿verdad? Sí. Bye. Sí, así, sí. A shower. La otra habíamos dicho Chiva. She wash. TV to every night. O podría ser he calls at the boss. Él le llama al jefe. O sea. Hola. Sería solo la S. Ah, no, perdón. No, ahí. Sí, ajá, sí. Solo aplica. Ajá. Es que como me había pasado a ver la otra pantalla, no me fijé que había subido al you. Ajá. Do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, verdad que solo sería una oración con todos los por cada pronombre. Pronombre, exacto. En afirmativo y la negativa, que ya saben cómo hacer la negativa. Por ejemplo, I eat hamburgers in the afternoon. ¿Cuál sería el negativo? Ajá. I do not. Ajá. Eat a hamburger in the afternoon. Exactly. Very good. Very simple. Right. Okay, guys. Sí, en un momento. La veo otro ratito. Okay. Solo le hubiera dado copiar y pegar y le hubiera agregado el do not. Sí, ¿verdad? Ajá. Vale, la segunda. You drink. ¿Bebida de qué? Coffee. Ah, coffee. Un coffee. En las mañanas es un morning. Coffee in the morning. In the morning, You drink a coffee in the morning. O puede ser, por el tiempo.
in the morning. Y en negativo sería. You do not. Quiero ver. You do not coffee. No, coffee, yeah. Sí, in the morning. Siempre se me olvida el copy paste. Así, ¿verdad? Uh-huh. El he. Con read. Y aquí sí habría que agregarle la S, ¿va? Rates. New papers, periódico. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo es? New paper o paper, no me acuerdo cómo pronuncia. Periódico. Newspaper. News. Ah, la S le falta. Newspaper. ¿Cómo es que se dice fines de semana? O ponerle ahí que por tal día, ¿verdad? Los lunes. Ajá. The morning, the Monday. Sería. Sí, pongámosle always, siempre los lunes. Ah. Always. Uy. The Monday. Monday o in Monday. Yo decía el D, de lo que significa los. Los lunes. ¿Así? Uh-huh. Aunque se escucha así como in the Monday. Bueno, dejémoslo así, ella nos va a corregir. Y copia y pega y sería he doesn't not. Así va. Y quitarle la S, el verbo. Ajá. Uh-huh. Y aquí se me fue eso. Ah, los márgenes más pequeños para que sí tenga más espacio. O cámbiale la dirección de la página. Así que no está en Word. Sí, es que no lo tengo ahí en la laptop. Se le va aquí la. Ah, bien. Bueno. si quieres, sigamos con. Ajá. She. El otro es write. She write. Ella con S sería. Ah, sí. Sí. Y se le agrega. She writes. Ella escribe. La tarea, ¿cómo se dice? Ella escribe. O ejemplos. Carta, ¿cómo se dice? Carta. Tareas es homework. Ella escribe la tarea. Uh-huh.
sería homework. Homework. Y sería of English. Y escribe la tarea of English, de inglés. Así creo. Today. Ella escribe la tarea de inglés hoy. Today. Today. Y ahí en negativo. Ay, no, no, dice, usen el nombre posesivo del apóstrofe con la S y suprimiendo el off. That's not great. Quitarle la S en negativo. Y el not falta. Así sería. She does not write homework of English. En it tendríamos que utilizar el verbo eat o drink, porque como acuerdo que este es para animal o cosa, y no le vamos a poner que el animal lee o escribe. Ay, cabrón. Solo se le agrega eso. Ok. Ok. Entonces sí, sí, así quedaría. He listens to music. He does not the music. Have you finished yet? Nicole. Yes. You finished? Yes. Yes. Can I? Okay. Ya le voy a pedir unos ejemplitos. Solo voy a ir con Gabriela Abigail y ya regreso, okay? No se pidiendo ayuda. No me suena. Hi. Hi. Hi, teacher. No sabemos si está bien, que aquí la anoté en el foto. Porque me perdieron aquí. Okay, teacher. Este, el verbo de call. Hemos hecho la oración de he calls the bus every morning, o he calls his bus. Es que, teacher, ella quiere decir que él llama a su jefe todas las mañanas. Pero yo le digo que debe ser he calls to his bus every morning. Pero ella dice que en vez del to his, poner el de, T-H-E. He calls the bus every morning. Pero tendríamos que poner el object, el possessive object. He called his, okay, escúchame. He calls his boss every morning. He calls his boss every morning. Sin el tú. Sin el tú. Y sin el de. Sí, sin el de. Sin el de. Sí. He calls his boss every morning. Bye. Okay. Teacher. Yes. Como call significa llamar, ¿verdad? Yes. Pero en las reglas dice que le vamos a agregar S cuando termine en consonante y que no venga precedida por una vocal o que no venga o que no tenga una Y, pero acá es LL la terminación, entonces solo sería S. Correcto. Gracias, teacher. Ok, Ramón, ¿por qué se están callando? Estoy escuchando, es que lo que pasa es que al principio sí lo teníamos, como está escrito ahorita. Entonces ya después nos empezamos a enredar con todos los...
con eso. Con otras palabras. Ya sí, yo los comencé a enredar porque a mí no me sonaba. está bien, no se preocupe. Siempre trate de hacerlo de la forma más simple. ¿Ok? Sujeto, verbo, complemento. ¿Ok? Recuérdense, antes del, entre el sujeto y el verbo, no tenemos preposiciones, no tenemos adjetivos posesivos, solamente podemos tener auxiliares. Por ejemplo, do, does, don't, that, doesn't, pero no tenemos nada más. ¿Right? Okay. Después del verbo vamos a tener nuestro complemento, que puede ser un adjetivo, puede ser un lugar, una persona, etc. ¿Ok? Bye. Entonces vamos a ir ya para ir a compartir los ejemplos que tenemos. Right. Yo creo que la mayoría ya debe haber terminado. Vámonos ya. Let's go. José Antonio, we're going to start with you. Solo vamos a esperar a los demás que vengan, ¿ok? Vamos a comenzar con usted. I work with Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Perfect. Esa es una oración en simple present. Okay. Pero permítame un segundito, vamos a esperar por sus demás compañeritos, porque solamente hay 8. Ok, después. Un segundito acá y ya comenzamos. Ya vienen, ya vienen. ¿Dónde andaban, cipotes que no venían? Ok, vamos a comenzar con José Antonio, el grupo de José Antonio y Gabriela Arevalo. Right. Let's please read 2 sentences, José, and Jennifer read 2 sentences. Ok, I travel to Guatemala. The negative, I do not travel to Guatemala. Ok. 2 sentences. ¿Es medio positiva, positivo o negativo? Dígame otra. He wears a new jeans. He does not a new jeans. He does not. He does not a new jeans. What is the verb? ¿Dónde es el verbo? He does not a new jeans. ¿Cuál es el verbo que utilizó en la oración positiva? He does not wear a new jean. Okay, does not wear. Very good. Now we're gonna say a new pair of jeans. Okay, pair of jeans. Aunque solamente sea un pantalón, okay, en inglés se dice a pair of jeans. Okay, en este caso ya dice que es nuevo, entonces vamos a ver a new pair of jeans. Okay, aunque solo sea uno. Thank you, José. Gabriela, lean tus oraciones. Okay. I don't take a shower. Why? Continue. La otra podría ser they give Don food to the poor every Sunday. Okay. Sigamos la estructura. Después de day, si va a ser negativa, ¿qué debemos escribir? ¿Qué escribieron ustedes ahí en su cuadernito? Si es negativa. Day, don't. ¿Qué va después de day? Don't. 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 Ok. They don't. Give. Ajá. Give food to the poor every day. They don't give food to the poor every day. Ok. Thank you, Jennifer. Right. Ahora, yo sé que no vamos a escribir todas las oraciones de nuevo en el chat. Bastante vi que las hicieron en la computadora. Hagamos algo. Envíen una captura de pantalla al WhatsApp para que todos tengamos una copia de todas las
oraciones, más vocabulario, más verbos. ¿Cuáles eran sus verbos, José Antonio? Travel, wear, pay, live. Okay, very good. Thank you so much. Evelyn and Sofía. Así era, ¿verdad, Evelyn and Sofía? Yeah. ¿Vamos? Okay. Uno y uno por lo menos. Sofía, Phil. And drive every day. I drive every day, okay. Negative. I don't every day. I don't. ¿Qué me le falta ahí después del don't, chicos? Drive. El verbo, exacto. I don't. Dry every day. Okay, very good. Very good. El verbo no nos puede faltar. Si no tenemos verbo, no tenemos oración. Okay? No hay verbo, no hay oración. Thank you, Sofía. Evelyn, tell us one of your best examples. Silvia teaches English class every day. Yes. Silvia doesn't teach English class every day. I rest on Sundays. So that's all. Okay, very good. Excellent, Evelyn. Now let's see the others. Edwin Ernesto, porque veo que se va a dormir este muchacho. ¿Con quién trabajó Edwin? Con Alexander y con Wendy. Ok, William Alexander y con... Con Alexander Recino y con Wendy... No sé, espérame, ya Portillo Peña, ajá. Creo que sí. Ok. Una cada uno, rapidito. Ay, Señor Jesucristo, sálvame. Carlos play tennis. Carlos don't play tennis. Ah, ok, don't. Ahí paramos. Carlos play tennis. ¿Qué le falta a esa plays. Plays. Carlos plays tennis. Creo que lo leí mal, pero ajá. Carlos plays tennis y Carlos don't play tennis. Ok, ¿cuál es el auxiliar que utilizamos? Para he, she, it? Das. Das, exacto. Edwin, ¿cuál es su oración? Fue esa Carlos, la que le di. Carlos plays tennis y la negativa sería Carlos don't play tennis. Ok. Don't. Don't. No sé si lo dije bien. Don't está ajá. Malo. Está malo. Sí. ¿Sería? Vamos a utilizar don't. ¿Cuál sería? Usted dígame, tenemos el otro auxiliar, ¿cuál es? Yo no lo voy a decir porque ya le dije, ¿cómo no? Vayas a las sus notas. No le digas. Doesn't, doesn't, ya le dije a esta cipota. Ella es para es que sí. Espere, es que lo había escrito así, pero lo pronuncié mal. No, se lo prometo. Ahí le voy a mandar una foto para que vea que no es. Uh-huh. Ok, Carlos doesn't. Doesn't. Ajá, cabal, es que se lo dije mal. Pero, ok, ajá. Ahora dígalo bien. Carlos. Carlos doesn't play tennis. Doesn't play tennis. Ahí está. Ok, very good. Elmer. You're too quiet. Abre el micrófono. Sin miedo. Elmer. Ahorita. Ahí está. Sería. Sería este. Rosa going to Denmark next year. No. No. Está bien su oración, perfecta, pero está en simple. Están to be going to. No hemos llegado ahí hasta que vayamos al módulo 5. Necesito oraciones en simple present. Yo no utilicé going to en las oraciones. ¿Me vieron utilizando going to en las oraciones? No. Eso es otra conjugación verbal. Está bien la oración. Perfecta. Rose is going to Denmark
next year, perfecta. Pero no es simple present. Aquí no nos vamos a adelantar. Lo que queremos hacer es ser masters en algo. ¿Ok? Si, a mí me va, si yo voy a hacer una oración en simple present, lo voy a decir bien. Right? So that's what we need to do. Right? Rosa Wendy, simple present. Okay. I am studying with my friends. No. I am no. Study with my friends. No. Porque estás usando el verbo. Yo en ninguna oración utilizo el verbo to be. Ajá. Le voy a poner mute aquí que no se puede jamás puede abrir el micrófono. Ajá. I study with my friends every day. I study. I study. Uh-huh. Ok. Hice la otra, pero no sé si está bien. Es, he plays boy every night. He plays boy every night. Boy, ¿qué es boy? ¿Pelota? Ok, no. Entonces vamos a decir soccer. Porque nosotros soccer. En Salvador okay. Decimos, vamos a jugar pelota. Pero es soccer. He plays soccer every night. Perfect. Okay. Excelente, Rosa Wendy. Mr. Paniagua, vamos. Me debe un ejemplo, hermano Alexander. Mr. Paniagua. Sí, ok. He listen the music. Ok, very good. Ahora, fíjense que el verbo listen, ok, tiene un hijito. Ese hijito es la palabra to. Ok. Listens. Listens to. Okay. Listens o to. Listen to. Dependiendo de cómo, cuál sea el sujeto. Okay. Siempre vamos a decir, oh, Ramón listens to rock and roll. Evelyn listens to her daughter. Gabriela listens to her mom. Juan Carlos listens to the radio. Always. Están así, ¿ves? Como una mamá con su hijito. Listen to. Siempre junto. Okay. Very good. Thank you, Mr. Paniagua. ¿Con quién iba usted, Mr. Paniagua? Mr. Lino y Jacqueline. Okay, Lino y Jacqueline, vamos. Lino. 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 She buys a book. She buys a book, okay. She buys a book. Excellent. Jacqueline. ¿Qué es Jacqueline? Perdón, es Jennifer. Jennifer, ok, una de las Jennifers. Jennifer Abigail, probablemente, ok. Abigail. Yes. Hi. No, I open the books. I open the book. Excellent. Present. Ok, I open the book. Excellent, Jennifer. Negativas no me dijeron, sí, pues me deben las negativas. Veamos, no me falta acá. Ya está Riola, si no puede hablar. Méndez Mejía, su grupo. Jennifer Lisset y Yanira. Ok, Yanira no puede hablar. Entonces, Jennifer y Cristian, denme sus ejemplos. Démelos en negativo, porque los otros hipótesis no me dijeron negativos. Denme ustedes negativos. I do not eat hamburger in the afternoon. Okay. I did not eat hamburger in the afternoon. Very good. Me neither. Me da dolor de estómago. Okay. Jennifer Lizette. We do not drink soda in the party. Why? What do you drink? ¿Qué tomas? Uh-huh. We do not drink soda. Sorry. We do not drink soda. Por lo menos le quito el sueño. Yes, we do not drink soda. Okay, very good. Miss Yanira puso, yo le escribí en el chat. Miren qué inteligente esta señorita. Okay, vamos a, oh, Yanira, she wrote here.
She writes the homework. Okay, she writes the English homework. She doesn't write the English homework. Vamos a ver acá. She doesn't write the English. La palabra English siempre va a ir en mayúscula, la primera letra. Okay? She doesn't write the English homework. Ahora, ¿quién hizo falta? Ramón Antonio, ¿ya pasó? No, ¿verdad? Se va con Johara y con la señorita Gabriela. Vamos a ver. I doesn't take a shower. I doesn't. Ramón Antonio. Can I use doesn't with I? Ay, se me borró la pantalla. Me cae mal que se me borró la pantalla. Can I use doesn't with I? She doesn't. She doesn't. He doesn't. It doesn't. Right? ¿Qué utiliza con ese sujeto? Repita su oración. Repita su oración. I doesn't. Ajá. I doesn't. Vamos take a ver. Shower. Okay, I doesn't take a shower. Vamos a ver acá. Right. Mire, ¿con cuál vamos a utilizar does? Con he, she, and it. Oh, do. Ah, ¿verdad? Sí, puede. Mira, hasta en colorcito rosado se lo puse para que lo vieran. No me gusta el rosado. Ya estuvo bien, ok. Very good. Le escuchemos a Katherine y rapidito para pasar asistencia. Yo creo que ya pasamos todo. Katherine y Gabriela, ¿vamos, Katherine? Se me olvidó. Aquí los anoté. Pues sí. Rapidito, Katherine. Ay, no los anoté. Gabriela. He called his every morning. He called his what? His. He called his boss every morning. Very good. Thank you so much. Gabriela. They don't food to the poor every night. Okay, very good. Thank you so much. Todos pasaron, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí. Okay, very good. Now, vamos a pasar asistencia. Esta es la primera parte del simple present. Nos falta hacer preguntas, nos falta hacer más práctica. Aquí hay un montón de ejercicios, así que no nos vamos a afligir por eso. Right? So, let's call the attendance. Right? Christian Alexander. I am here. Edwin Ernesto. I am here. Elmer Alexander. Enriqueta Cecilia. Evelyn Guadalupe. I am here. Gabriela Abigail. Present. Jennifer Gabriela. Present. Jennifer Lisette. Here. José Antonio. I'm here. Juan Carlos Lino. Present. Katherine Yohara. Present. Marvin Díaz. Ramón Antonio. Present. Rosa Wendy. Present. Okay, permítame. Okay. Ruth Abigail. Sofía Carolina. I am here. Stephanie Giselle. William Alexander. Here. Javier Alberto. Jennifer Abigail. Yanira Guadalupe. Okay, perfect. So today is day number 6. I'm supposed to stay with Gabriela Abigail Alemán Romero. Si tiene alguna pregunta, Gabriela, se puede quedar conmigo. Si no, le puede ceder el espacio a alguien más. Okay, tenemos 10 minutos. Además, see you guys tomorrow. Have a beautiful rest of the night and take care. Do your exercises. Do the homework, please. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. Yeah. Good night. Bye-bye, guys. Good night. Good night.
Bye, Rosa. Bye, Sophie. Bye, Gabriela. Ah, no, Gabriela, no se vaya, no se vaya. Bye, Yanira. Sofía, desconéctese. Siempre se queda. Ok. Ok, Gabriela, ¿tiene alguna pregunta acerca de las actividades que hemos realizado? ¿Algún tema que no haya entendido y quiere que se lo vuelva a explicar? Pues por ahorita, teacher, creo que solo retroalimentar que el do lo utilizamos con, bueno, mejor el does, que lo utilizamos con she, he, it. Y todos los demás utilizamos el do, ¿verdad? Exactly. There you go. Right. Y lo del uso de la S, que es las que terminan con SH, CH, a esas les vamos a agregar el ES, ¿verdad? Exacto. Cuando termine una con Y, le agregamos IES. Si es consonante más Y, IES. Y es vocal y... más Y, solo la S. Ajá. Vocal más Y, solo la S. Y el otro era... Pues cuando terminen con consonante y, y antes de la consonante venga otra consonante, solo ese, ¿verdad? Sí, eso como sí. Call. Si no es ninguna de las reglas que tenemos ahí, solo agréguele la S. Solo la S. Sí. Ah. Ahí no se complica, ahí solo agréguele la S. Como work, call, read, write, solo la S. Entonces sí, teacher, eso sería solamente. Solamente. Entendí lo demás, sí. Muchas gracias, teacher. Gracias a usted, Gabriela, por asistir a la clase. Nos vemos mañana. Teacher. Nos vemos mañana, teacher, primero Dios. Pase buenas noches. Igualmente. Bye, bye. Have a beautiful night. Gracias. Thank you.